¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. ¿Sí? Lo más seguro es que esta no. Si no anda y No, conoce. no, de andar, yo veo que anda porque la luz se prende. Sí, a eso también Y le pasa. la luz se prende y la computadora detecta que tiene algo conectado, un periférico lo Bueno, tiene yo en conectado. la otra no, no probé eso. Yo la Claro. prendí y vi que no encendía No, la no, acá luna. lo detecta, ¿eh? Acá lo detecta, pero bueno, hay que saber qué modelo de cámara es. Por eso ahora cuando se bajen las imágenes vamos a verificar cómo estamos, digamos, en base a si estamos más, más allegado al modelito de número que lo que nosotros ¿Qué queremos para. quiere decir que cuando vos compras una cámara, te Ajá. viene con el CD? Todos vienen con los dispositivos. Sí, una Exacto. pregunta tonta. Si Sí. compras un micrófono, ¿también te viene con el CD? No. Bueno, algunos periféricos no te traen CD, Ah. porque teóricamente son, como te decía anteriormente, plug and play. Plug Sí, and play. y esos son más sencillos de probar que en la cámara. Y ese tipo de periféricos, sí, como un periférico, un auricular, un parlante, lo conectás y ya sale No, funcionando. porque yo tengo este micrófono también, que también Sí. es de yo, pero el Sí. tema de que yo compré el auricular y cuando me preguntó, ¿con Sí. micrófono o sin micrófono? Con ¿Y qué dije yo? micrófono. Sin micrófono, le dije. Ah. Me dice mi marido, ¿por qué no compraste con micrófono Y el sí. auricular? Y bueno, no, no me di cuenta. Este es el micrófono que compraste. No, no, este le dio la Ah. bocheta también, por eso, pero Bueno, no le dijo ahora nada. vamos a verificar a ver si funciona. ¿Sí? Bueno, fíjate que acá pusimos cámara web, Genius, y vamos a, en este caso, a ver si nos sale la galería de fotos, como para poder ver netamente si estamos cerca digamos, del modelito de la cámara. Y la función de la cámara, o sea, el usar la cámara sería como el auricular, si yo cada que la conecto puedo usar, o la tengo que más bien conectar y dejarla ahí a la Y cámara. depende, si vos siempre vas a utilizar la cámara para hacer videoconferencia, es conveniente que la cámara ya la dejes puesta. Y por ejemplo, para aquellas que están para el monitor, ¿no hay esas cámaras que se queden acá arriba, que no se la molesta a Sí, nadie? esas son más camaritas de mesa las que vos Sí. tenés, porque viene con las patitas para soporte y enganchar, pero hay algunas que vienen como una especie de tipo de broche y se ponen, o sea, en la parte de arriba del monitor. Sí. Lo conectas ahí y bueno, ya quedan como sujetas Y al. tienen así también el USB y todo. Claro, sí, tiene el puerto USB, sí. Por ejemplo, yo de todas las que estamos viendo ahora, de los modelitos de cámaras web, yo por ejemplo, ahí está, Se mirá. parece a esto. Sí. Yo por ejemplo tengo estas, que quedó para arriba, tengo alguna de las otras, pero la que nosotros Pero tenemos. estas son de pie, ¿no? O sea, como de mesa, digo. Esas son de pie, exacto, de ¿Y mesa. estas que son mixtas de mesa y para Sí, poner es o para por el poner, modelo? se Digo, no la enganchan, veo. exacto, se enganchan en Ah. la parte de arriba del monitor. Pero Bueno, no. de todas las que nos aparecen, aparentemente la más allegada de nosotros es esa. Yo diría que estamos hablando de que es prácticamente esa, yo diría la misma. Entonces, ya encontramos ahí la imagen y vamos a hacer doble clic sobre la imagen para poder, en este caso, ver el tipo de modelito. Y poder tener. Grandes que son. ¿Sí? Son. No, Sí, pero cada cosa es la imagen, chiquita. te digo yo, ¿eh? Es la imagen, es la imagen. No O son tan sea, grandes como parece. no, 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 estos son Porque de hecho como los no. sándwiches de McDonald's que vos ves, Ah. wow, un super sándwich y cuando te lo van a vender son unos sándwichitos Claro, porque ves como que chiquititos, tiene el lugar y después mucho espacio. Parece así, más Son plástico. modelos, varían, algunas vienen con micrófonos incorporados, por Ah. ejemplo. O sea, tienen distintos tipos de modelitos. Hay algunas que vienen con LED, tipo infrarrojo. Entonces, por ejemplo, vos estás trabajando a la noche y detecta que está todo oscuro y que no se ve tu rostro y Sí. se prenden las lucecitas automáticamente. Entonces te Ah. encandila toda la cámara, toda la cara y vos podés, el internauta o cibernauta, el interlocutor que está con vos, en este caso haciendo la videoconferencia, Se va a te ver. va a ver bien, digamos, ¿no? Porque justamente tiene ese proceso ¿Y de hay LED. alguna de Y esas que demás. vengan con esto para la noche y con micrófono? Sí, ¿Y todo, y la cámara? por eso te digo, hay modelitos que te traen distintos tipos de cámaras, distintos tipos de modelos, e inclusive Silvana, lo conveniente de esto también es saber a cuántos megapíxeles trabaja la cámara. Eso es cuando uno va a adquirir una cámara,
una cámara de video, una cámara, una webcam o lo que sea, siempre es conveniente que sepamos a cuántos megapíxeles trabaja. Porque mientras más megapíxeles tenga la posibilidad de tener esa cámara, mejor va a ser la calidad de la imagen que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo, ves aquí aparece, ¿eh? Sí. Este es el modelito. Por ejemplo, lo mismo sucede con las cámaras de fotos. Hoy por tanto, o sea, las cámaras de fotos que vienen incorporadas dentro de los celulares, ¿cómo vienen? Tengo una consultita, hoy haces dos clases, te recuperan la anterior, sí. Dale, así le mandas un mensajito que venga más tarde. ¿Sí? Pues si no te van a venir a buscar y aprovechamos y recuperamos la anterior. Bueno, decíamos que, por ejemplo, acá con el tema de los megapíxeles pasa lo mismo con el tema de las cámaras de fotos, ¿sí? Por ejemplo, de los celulares o de las mismas cámaras de fotografía a nivel semi-profesional. No estamos hablando de cámaras profesionales, ¿sí? De esa manera, vos, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una cámara de 4 megapíxeles que trabajar con una de 15 megapíxeles o de 10 megapíxeles. Mientras más píxeles tenga, megapíxeles tenga, mejor va a ser la calidad de la imagen que podamos trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, eso siempre es importante. O sea, calidad, por eso, el tema de la calidad de la imagen es muy, muy conveniente que la sepamos en base a la cantidad de píxeles. Lo primero que tenemos que preguntar a cuántos megapíxeles trabaja la cámara. Y en base a eso, también, obviamente, varía el precio. No va a haber lo mismo una cámara de 200 pesos que una cámara de 800. La de 200 seguramente tenés una definición estándar, básica, como para poder ver y demás, pero no le pidas, ¿eh? Otra de las cosas que por ahí también es conveniente saber es los frame por frame, o sea, los cuadro por cuadro que trabaja la cámara. ¿Por qué? Porque en base a los frame por frame, o digamos, cuadros por segundo, en este caso te va a permitir tener una mejor fluidez en base a la imagen. No ver las cosas como robot. Vos ver al otro internauta como que te saluda, hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo acá. O sea, tipo indio, ¿entendés? Uh-huh. Sin, obviamente, despreciar los indios ni nada por el estilo, pero todo muy pausado, todo muy lento, todo muy... O sea, que generalmente va a estar muy, muy trabado, ¿eh? De cambio, en el caso de que uno elija una cámara que tenga muchos frames por segundo, en este caso va a tener la posibilidad de que los cuadros sean mucho más fluidos y tengamos la posibilidad de tener una conversación mucho más directa y mucho más visual que si no lo tendríamos. Entonces, calidad de megapíxeles, calidad de frame por frame o cuadro por cuadro. Y bueno, y después, si vos querés que la cámara tenga un micrófono, es un aderezo que se le puede poner, o inclusive que tengan estos servicios de infrarrojo. El infrarrojo para que ande más bastante, digamos, regular, tampoco sí. Que sea la más que tenga la mayor cantidad de píxeles, sí. O sea que más o menos cuánto tiene que tener, bueno, para que se vea bien, bien, digamos. Bien, inclusive te digo más, hay dentro de las opciones del setting, setting o configuraciones que toda cámara trae, obviamente trae cuando le cargaste el programita, sí. que funciona con la cámara, o inclusive hay algunos programitas que son de tercero que vos podés bajar de internet y podés hacer que tu cámara funcione con esos programas, ¿sí? O sea que vamos a ver qué programita, si el internet nos deja acercarnos a algo de eso, y vamos a ver qué programita podemos en este caso utilizar y vamos a trabajar con esos programas y poner en funcionamiento la cámara, ¿sí? Te decía, por ejemplo, eso va a variar si en base a la cantidad de plata que vos quieras gastar, ¿sí? Por eso ahora te decía, la parte del seteo o la configuración que uno pueda tener, puedes inclusive bajarle la tonalidad, bajarle el brillo, subirle el brillo, el contraste, los colores, hacer todo ese seteo de configuración en base a la cámara. Y con eso puedes hacer que la cámara se vea mejor inclusive, ¿eh? Pero ahí ya tendrías en este caso que trabajar con esa cuestión. Bueno, vamos a ver si se digna de abrir esta camarita para poder ver por lo menos el modelito que estamos trabajando, a ver si podemos en este caso obtener el modelo para que vos después en tu casa bajes el driver, y lo podamos instalar sin problema. Pero al mismo tiempo también acá estaría bueno en Google Chrome poner
Por ejemplo, algunos de los programitas, como yo te decía, que vos podés instalar aparte para que puedas manejar la cámara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, descargar programa para manejar cámara web.